Defendemos el mundo y queremos disfrutarlo. Despatriarcalización ya. Nuevamente, hermanas y hermanos, por esta televisión tan linda que nos recuerda a un continente hermoso que es Abya Yala, un poquito de agüita, hablando esta noche de mujeres, política, organizaciones sociales, candidaturas, despatriarcalización. Adri. Hola Julieta, estamos otra vez en Despatriarcalización ya, no lo olviden, todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Y esta noche, para variar, vamos a hablar de despatriarcalización, de patriarcado. Tenemos a dos invitadas, bienvenidas. Está con nosotras Sonia Brito, candidata uninominal por la circunscripción 8, una circunscripción grande que tiene entre barrios populares y barrios un poco más jailones, una circunscripción grande. Es luchadora por los derechos humanos, ha sido viceministra Sonia, viene de la izquierda, bienvenida Sonia. Y nuestra otra invitada, Amalia Coaquira, que es parte de las organizaciones sociales, es del Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia, de la Alianza de Mujeres, fundadora de las Mujeres Sindicalizadas. Bienvenida, Amalia. Gracias por venir esta noche. Gracias, Adriana. Bueno, esta noche vamos a estar discutiendo sobre despatriarcalización política, qué onda las mujeres dentro de la política, qué propuestas tenemos. Y para empezar yo quisiera plantearles desde lo más personal, ¿por qué se han metido en la política? ¿Por qué desde las organizaciones sociales? ¿Por qué una lucha? ¿Qué en su vida personal las ha metido en este asunto? ¿Qué bicho les ha picado? ¿Para que se metan en esto? Bueno, pues... Buenas noches a todos los televidentes de Abya Yala. Gracias por la invitación, ¿no? Pero no gracias, porque yo soy parte, ¿no? De todo el avance de lo que hacemos en el feminismo comunitario. Y, bueno, importante la pregunta que tú haces, ¿de dónde viene, no? Cuando alguna vez me preguntaba y se hablaba del feminismo, decía, pues, siempre he sido rebelde desde niña, con mis padres, tal vez con el papá de mis hijos, con el enamorado... Y una injusticia tal vez he vivido en la vida personal, ¿no? He vivido violencia, injusticia, me querían quitar la casa de mis padres cuando ellos han muerto. O sea, he visto todo un proceso largo y cuando estaba ahí empezado con esta vida de participación de derechos en un club de madres, ¿no? Manuela Gandarillas, del distrito este, en Villa Armonía. Y ahí digo que... No había sido la única mujer que vivía esa violencia, ¿no? De injusticia. Bueno, te estoy hablando desde hace 30, 35, 40 años, ¿no? Porque mi hijo mayor ya tiene... Del 52, sí. De la revolución del 52. También, no, mentira, pues mentira. No tenemos que recordar la memoria de las mujeres del 52. No, una bromita. No, pero, bueno, desde ahí se viene, ¿no? Avanzando y, bueno, pues esa rebeldía... esa de vivir de injusticia, y ahí hay un proceso de coordinar, de trabajar por el marco de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es un proceso largo del cual vengo y importante trabajar en estos temas, ¿no? Que cuando estamos hablando de despatriarcalización, ¿no? Cuando había aquellos momentos que ni siquiera podíamos pronunciar de despatriarcalización, despatriarcado, descolonización, ¿no? La colonización, ¿cómo era? Entonces, pues, desde ahí vengo... ¿no? En todo este proceso de poder avanzar en ese marco de reivindicaciones de justicia social que hablamos cuando se habla del vivir bien, ¿no? Entonces, ¿qué está en lo personal, Sonia y Julieta? También la pregunta es para vos también. Claro, pues me voy ¿por qué se metieron en la política, en este camino de la lucha? Mira, por yo los desde derechos? Muy joven fui dirigente, tengo formación marxista, fui dirigente de colegio, de la universidad.
Luego estuve en la Asamblea de Derechos Humanos durante muchísimos años, más de 20 años, que lo tomé como una especie de apostolado, ¿no? Porque vengo de las comunidades eclesiales de base también. Soy una persona que desde muy joven estuvo en las luchas del pueblo, ¿no? Y opté siempre por esta vía. Soy feminista también. Durante mucho tiempo considero ya mi vida que no tendría ningún sentido fuera de la política. Y la política la entiendo como un tema de servicio, porque durante muchos años estuvimos en la sociedad civil trabajando en apoyo a las mujeres. Trabajo gran parte de mi vida con mujeres indígenas de tierras bajas, casi 20 años, ¿no? Y bueno, también en derechos humanos, defendiendo los derechos de los sectores principalmente más vulnerables. Posteriormente opté por ser autoridad cuando me invitaron a ser viceministra, y consideré que ya había cumplido un ciclo de mi vida desde la sociedad civil luchando por los derechos. Ahora me tocaba ya implementarlos como parte del Ejecutivo. Y ahora tengo el reto de ser de otro órgano también muy importante, que es el órgano legislativo, donde también a partir de lo que tenemos que hacer, la legislación de normas y la fiscalización, vamos a aportar a esta construcción de una nueva época en la vida de Bolivia, que es un nuevo Estado plurinacional. Soy militante de este proceso, soy desde mi condición de mujer, además, soy militante de este proceso, profundamente comprometida con los sectores más... Bueno, ahora con esos sectores que están en el poder, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de esos sectores que fueron durante muchos años discriminados, ¿no es cierto? Y que ahora son parte del Estado, son parte del poder, son parte de la toma de decisiones. Estoy ahí en ese camino y considero que nadie que se considere verdaderamente de izquierda y verdaderamente feminista puede estar al margen de este proyecto, de este proceso. O sea, hay solo dos proyectos de país, lo que representa la vieja derecha que está queriendo volver como opciones partidarias y lo que es el nuevo Estado plurinacional y este proceso que lo estamos construyendo entre todas y todos. Nos han aludido, no hay feminista fuera de este proceso. ¿Tú por qué estás en esto, Julieta? Ya, yo estoy en este proceso. yo voy a ir lanzando así pildoritas, queridas y amadas compañeras que nos están mirando y observando. Yo voy a ir lanzando pildoritas, porque no, ¿cómo voy a agotarlo en este programa? ¿Por qué estoy en esto? No, voy a ir lanzando algunas cositas, y hoy día yo quisiera hablar, me estaba haciendo recuerdo la Sonia, de, yo estudié en colegio católico, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha fascinado era ese compromiso desde la teología de la liberación. Exactamente. ¿No? Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador. Entonces, ¿ves? Eso era. No, pues esas cosas que ahora, ¿no? Los cristianos ahí, pucha, condenando. O sea, era otra forma, época. Era otra manera de vivir. Y bueno, desde mi formación de la catequesis, de la teología de la liberación, de ese Dios, de las opciones por los pobres, ¿no? De la opción por los pobres, que había visto el documento de Puebla. Eso me dio argumentos, eso me dio elementos para mi rebeldía personal. ¿No? Esa rebeldía, eso de estrellarme contra esas relaciones de poder. Yo desde chiquitita he sido lesbiana, en el sentido de que siempre me han gustado las mujeres, nunca me han atraído sexualmente los varones, ¿no? Y eso para mí era a la pistolita, eso, he nacido anormal, fallada, ¿no? algo oculto, era algo que estaba dentro de mí, y eso también me ha permitido sensibilizarme hacia la gente marginada, la gente que tenía miedo, porque también tenía miedo, no me sentía igual que todas las compañeras de mi curso, de mi barrio, pero a la vez era bien calincha, bien traviesa, también rebelde con ustedes, sigue compañeras. Sigo. Además has dicho un poquito nomás. Ya no sabe. Mejor la lengua descallada. Me dice, aquí, por favor, compañeras, ya voy a prestar mi queja. Esto de lo personal es también para hacer un poco de memoria. Yo estoy en esta
discusión en las organizaciones sociales, en la propuesta hacia el proceso de cambio, coincido, no puede haber alguien de izquierda, feminista, que se considere revolucionaria, que esté fuera de este proceso de cambio, porque este proceso es de las organizaciones sociales. Yo estoy desde el 2003, lo que fue la masacre del gas, y un poco para hacer memoria también, ¿no? Las mujeres hemos estado en lo que ha sido la guerra del agua, la guerra del gas, la aprobación de la constitución política del Estado, en las olas de racismo el 2008 cuando nos perseguían por ser collas. ¿Eso ha permitido que cambien las políticas hacia las mujeres en este proceso de cambio? Por supuesto que sí, o sea, nunca como ahora ha habido una presencia protagónica de las mujeres en las calles. Cuando me decían, ¿y qué liderazgo usted ve? ¿Por qué no se ve? Yo le digo, hay liderazgos de mujeres colectivos, porque tú encuentras ahora unas bartolinas impresionantes, ¿no es cierto?, que inciden políticamente en la toma de decisiones del presidente y de lo que pasa en este país. Tú encuentras una efervescencia de las mujeres, una presencia de las mujeres, pero de las mujeres de base, de las mujeres que antes nunca estaban, ¿no es cierto? Entonces, claro que sí, ha cambiado nuestro país, hay una presencia real, ¿no?, de mujeres de polleras, de abarcas, de tipoy, ¿no es cierto?, en las estructuras del Estado. Y eso se ha cambiado, ese es un gran avance que está haciendo historia, ¿no? Y yo lo estoy repitiendo en varios canales porque me gustó mucho lo que decía Juan Bautista, este compañero cientista social, que decía, Bolivia es luz para el mundo en este momento. ¿Qué, ¿no?, pasa qué con bonito. Las ¿Qué pasa con las mujeres de las organizaciones sociales? ¿Qué lugar ocupan en este proceso de cambio? Estamos con Amalia Coaquira también. Volvemos después del corte con eso. Eres latina de New York. Ya que eres hija de un indio. En la sierra es un roca. Eres latina de New York. Ya que eres hija de un indio. En la sierra es un roca. Estamos en Despatriarcalización Ya, como sabes, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, y estamos hablando esta noche sobre las organizaciones sociales de mujeres y el proceso de cambio. Estamos con dos invitadas, Sonia Brito, Amalia Coaquira, que ya nos han contado desde lo personal, la Julieta también, hasta ha cantado, cómo se han involucrado en la lucha política. ¿Dónde están hoy las organizaciones sociales de mujeres en el proceso de cambio, Amalia? Las organizaciones de mujeres en el proceso de cambio hemos tenido de todo ese proceso de reivindicaciones que venimos de la larga data, además de los sectores populares, las vendedoras de los mercados, de los clubes de madres, estamos hablando de las periféricas, las áreas rurales. En este proceso nos han dado la oportunidad, por ejemplo, de participar en los artículos de la Constitución Política del Estado, ¿no? En ahí donde hemos estado mujeres diversas debatiendo nuestras propuestas, estamos representadas, en el cual nos da pie para que hagamos políticas, leyes, hay específicas también, y en este momento decimos las organizaciones sociales de que es nuestro instrumento dentro de este proceso, pese que hay organizaciones sociales que han fundado, ¿no?, el MAS y PCP, pero nosotros decimos las organizaciones sociales, venimos de ese proceso, ¿no?, más que todas las mujeres, y siempre digo yo, ha sido un proceso largo, reivindicativo, de lucha. Y nadie nos ha regalado nada, siempre ha sido una lucha, ¿no?, consecuente, que estando viendo a hacer alianzas con las mujeres que están en decisiones de poder, que eso lo hemos hecho con el anterior legislativo, que han sido dos mujeres, y hemos estado trabajando algunas políticas, incidiendo en el tema de las políticas, ¿no?, como la ley 348, la ley 245, las primeras cinco leyes, hemos participado en tema en la ley de seguridad ciudadana, discriminación, y pues somos parte de este proceso, ¿no?, parte de este proceso, marco de las reivindicaciones, y hemos estado aportando desde el lugar donde estamos, y bueno, vamos a seguir trabajando del lugar donde más podemos servir dentro de este proceso. A mí me estaba haciendo recuerdo la mal esto que estaba diciendo, ¿no?, el camino a la constituyente. O sea, qué rico ha sido, ¿no? Porque me recuerdo especialmente aquel momento, y contigo nos hemos encontrado en el La Salle, ¿no?, en el colegio, ex colegio La Salle, que es ahora la Facultad de Derecho,
Entonces, han convocado las y los asambleístas a que el pueblo haga su fila y presente, qué rico, ¿no? Que escriba lo que le parece que debe estar en la nueva constitución. Eso es que me ha parecido maravilloso, porque yo bien me he bañado esa mañana, me he cambiado, he tomado tempranito mi desayuno y he bajado con mi escritito, ¿no? Ahí que yo también he ido a hacer fila. Y era lindo, porque delante mío había unos hermanos que eran analfabetos. O sea, emocionante, ¿no? O sea, eran compañeros analfabetos. Ajá. Recuerdo un compañero con su sombrerito, además, cuando le ha tocado hablar delante mío, se ha sacado su sombrerito y ha empezado a decir lo que él quería y lo que él pensaba entre nuestro idioma, el idioma de mis abuelos, ¿no? El aymara y el castellano, así expresando es. Lo que él desde su corazón quería. Y los compañeros estaban anotando. Y era, me recuerdo, esa vez estábamos en la Comisión País, ¿no? Visión País, que era la comisión. Entonces, qué rica ese proceso en el cual hemos participado. O sea, sin saber leer y escribir en castellano, hemos escrito la nueva constitución, que parecía así mucho más o menos como el libro sagrado, que quién sabe, sí. ¿Quién será el que escribe eso? ¿Cómo habrá sido? Más o menos era como la Biblia y la constitución política del Estado. No se toca, no se toca, ¿no? Y había que solo mirar así como una reliquia, ¿verdad? Claro, o sea, todo el proceso de cambio es de las organizaciones sociales, ¿no? Y ahí me parece, siempre en los programas discutimos un poco de esto, ¿no? Hay que distinguir el proceso de cambio de lo que es el MAS. ¿No? El proceso de cambio que es de las organizaciones sociales, uh-huh. Dentro de las cuales has estado, Sonia, ¿por qué la necesidad de estar también dentro del MAS y dentro de las listas? No estamos descalificando, por si acaso. No, hay que entender las diferencias, ¿verdad? Mira, este es un tema que yo lo estoy reiterando en todas partes, es decir, no, es algo inédito lo que ha pasado en Bolivia con el MAS. O sea, de repente el MAS ya no es el partido tradicional con la forma de partido, ha cambiado el sistema de representación política. Los otros son los partidos tradicionales con sus estructuras partidarias. El MAS, ¿qué es? Es un gran movimiento de movimientos sociales. Son los movimientos sociales que están en el MAS, o es el MAS que está en los movimientos sociales, pero tú de repente encuentras una coherencia en el sentido del instrumento político con las organizaciones sociales populares, con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales, que tengas una central obrera, una confederación de campesinos, pero además que tengas unas bartolinas y tengas juntas de vecinos y tengas grupos de jóvenes y tengas grupos de profesionales. De artistas. Te están hablando de repente que había cambiado la forma de representación en este país y que esta es justamente la base, ¿no?, tan grande, que ese tejido tan grande que permite que el MAS ahora sea un proyecto político histórico, ¿no es cierto? El proceso de cambio, yo no estoy tan segura si el MAS al margen del proceso de cambio, creo que el proceso de cambio está arrastrando al MAS con sus movimientos sociales, sus organizaciones populares, hacia esa revolución democrática cultural que se ha trazado como sur, ya no como norte, ¿no es cierto? Sí, pero respecto a lo que decía Sonia, lo que tenemos que recoger cuando hablamos de esos dos espacios, es importante, Sonia, ver esto después el sueño de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que toda una historia hemos tenido cuando hablamos de Abya-Yala, donde no había fronteras, no había Perú, Bolivia, Argentina, era un solo pueblo, ¿no? Entonces, cómo vivían en la comunidad, cómo era el Aini, cómo era, pues, cuando estamos hablando del tema de la del Ayo, el Aini, cuando nuestros antepasados no conocían dinero, ¿no? Era el intercambio, por ejemplo. Así ¿no es, ¿ves? Entonces, todos esos sueños, el trueque, todos esos sueños se ha venido pues tejiendo, y nosotros, queramos o no queramos, yo me identifico, soy aymara, mi madre es de Copacabana, de la Isla del Sol, mi padre es de Suana, por ejemplo, ¿no? Al lado, en la frontera con el Perú. Entonces, somos... tenemos pues esa sangre, ¿no?, de nuestros abuelos que han sido pongos, tanto el maltrato. Yo me acuerdo cuando mis padres iban a visitar a la isla, mi abuelo tenía que pedir permiso del patrón para que sus hijos vengan para la fiesta. Allá la fiesta, por ejemplo, en Suana es 17 de mayo, ¿no? Entonces, todo ese tejido se ha venido recogiendo y todos esos sueños, eso es pues el proceso, la construcción que tú ahora estás diversificando, ¿no? Diferentes, somos jóvenes, mujeres, decimos, ¿no?, intelectuales, como decimos, profesionales, todo ese tejido es el proceso, y dentro de ese proceso está pues el instrumento, ¿no? Entonces, que sí, teníamos muchas necesidades, tantos anhelos, tantos sueños, todavía estamos empezando,
¿no? Estamos empezando, cuando decía Julieta, cómo nos hemos conocido mujeres, hombres diversos para la construcción de la Constitución. Ahí ya nos hemos visto que todos teníamos esas necesidades de cambiar, porque antes la Constitución lo tenían que manejar los abogados, ¿no ve? Claro. Pero ahora manejamos todas. Entonces, creo que es un avance, ¿no? De todo ese recorrido que hemos venido, ¿no? Un acumulado de lucha, cuando decimos de sed, de hambre, de reivindicación, de lucha, de justicia. Entonces estamos avanzando en plasmar eso, ¿no? Pero además hay una cosa, ¿no? Que yo no creo que se pueda entender el actual momento histórico sin entender lo que decía la Amalia, estos orígenes, ¿no? Pero además las luchas, Julieta, que tú has participado, yo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuántos héroes, heroínas tenemos? ¿Cuánta gente que ha quedado en el camino por un mundo mejor, por un mundo socialista, por un luchando por una utopía, ¿no es cierto? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos exilios? ¿Cuánto le costó a este pueblo? ¿Cuánta gente muerta, desaparecida? Entonces, todo este acumulado, ¿no? Más el otro. Por eso cuando... No entendemos pues este momento sin entender que ha habido una historia detrás nuestra, ¿no es cierto? Por un lado de lo que son las raíces culturales, la savia un poco de este proceso y las luchas revolucionarias de nuestro pueblo, las luchas por la liberación nacional, nuestros héroes, nuestras heroínas, nuestra gente querida que ha quedado en el camino y que ahora... Por eso nosotros creemos que estamos, lo mínimo que tenemos que hacer es continuar pues esa lucha, ¿no? Entonces tal vez esa es la riqueza de este proceso, que es un proceso que tiene unas raíces muy profundas, ideológicas, teóricas, y que tiene las luchas del pueblo principalmente, ¿no? Yo estaba ahorita, me están viniendo dos sentimientos y dos ideas, ¿no? O sea, una es más intelectual y la otra es más de mi corazón, ¿no? La intelectual está yendo por este lado, o sea, este entender el MAS como un IPCP, como un instrumento político del pueblo, es bien importante, ¿no? O sea, porque no es el partido, ¿no? Sino es un instrumento del pueblo para el pueblo. Entenderlo así, esto es lo otro. Sí, sí. Pero ahí en medio es entender, y lo que el otro día estábamos discutiendo con otro compañero también, candidato, ¿no? Cuando se habla de que tú representas y tienes el mandato social de una organización social, de un sector social, no es que tú, y eso quisiera que sigamos discutiendo en el próximo bloque, no es que tú vas a defender solo a tu sector, sino que creo que ahora es empezar a discutir cómo las reivindicaciones corporativas y sectoriales se funden, se coordinan, se articulan en la construcción de ese vivir bien para todas y para todos. Donde tiene que estar tu sector, donde tiene que estar tu reivindicación, porque también representas y eres parte de este sector. Entonces, no es que porque representas a un sector, ya te vas a olvidar de todo el pueblo. Es precisamente el tema de las mujeres, Julieta. Que tiene que ver con los candidatos, ¿no? Es que un candidato nos decía, no, es que yo represento a todo el mundo. Bueno, hermano, sí, representa a todo el mundo, pero tienes que tener también un mandato. Claro, lo que estamos planteando es que, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres, las mujeres, nosotros para las mujeres planteamos tal, para las mujeres, no. Ahora las mujeres planteamos para Bolivia, para el Estado plurinacional, para el mundo, esto, economía, salud, educación, etcétera. No estamos hablando solo de las reivindicaciones específicas de la mujer, estamos hablando de que somos las mujeres las que estamos haciendo historia, somos las protagonistas de este proceso y somos las que estamos construyendo un nuevo Estado. Entonces vamos a hablar de economía, de salud, de educación, de todo, absolutamente. Esa es, ¿no? Madurez política, yo creo, ¿no? Esa madurez política y ese tiempo. Ahí es importante, si pasamos, ¿no? Un pequeño corte y volvemos a Amalia, volvemos con eso. Eres latina de New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un roca. Eres latina de New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un roca. Estamos hablando esta noche sobre las organizaciones de mujeres, la despatriarcalización. Las candidaturas. Compañera Sonia, Amalia, Julieta, estamos viendo imágenes ahorita de la cumbre antiimperialista. Ahí se ha planteado la clase trabajadora, el compromiso de luchar contra el patriarcado. Está en la tesis política mundial, ¿no? De la clase trabajadora, la lucha contra el patriarcado.
La clase trabajadora está constituida por varios sectores. Juntando un poco esto, ¿cómo se concreta esa lucha para que no se quede en el papelito, por un lado, y cómo pasamos de los sectores minero, campesino, indígena, etcétera, a construir un país que era lo que la Julieta venía un poco provocando antes de irnos al corte? ¿No? Sí, bueno, lo que decía Julieta, eso es importante, ¿no ve? Porque yo creo que en el capitalismo, en el neoliberalismo más, se nos ha puesto el chip de individualistas. Pero dentro de este proceso, trabajando la constitución, participando en las leyes, y tienes razón, pues, ¿no? Por eso nace la Alianza de Organizaciones de Mujeres, porque somos diferentes organizaciones de mujeres, o estamos ahí originarias de las áreas urbanas, estamos diferentes organizaciones, pero se ha trabajado propuestas, se ha sacado resoluciones, por ejemplo, que se apruebe la ley 245, ¿no ve? De Acobol, hemos firmado todas, entonces es un proceso para todas y todos. Como decía Sonia, no porque es mujer, vamos a tratar tema de las mujeres, no, pues la mujer es la parte fundamental que decimos, estamos en estas luchas hombres y mujeres, pero sí también reconociendo que para las mujeres, las organizaciones mixtas que tenemos, que es bien difícil que una mujer se haga escuchar. También es otro rol, pero cuando tú hablas del tema del encuentro que se ha llevado a cabo, hablas de patriarcado, es importante tocar el tema. Dentro de la estructura de la Central Obrera Boliviana, ¿cómo está la estructura? ¿No ve? ¿Cuál es la participación? ¿Qué rol juega la mujer en la Central Obrera Boliviana? Entonces, un poco más es analizarlo. Y esa estructura está, como yo alguna vez decía, la estructura del Estado plurinacional. ¿En qué estructura estamos? En el capitalismo, en el neoliberalismo, y por eso hablamos de la despatriarcalización, que es importante ya dirigida cuando trabajamos nuestras políticas, nuestras reivindicaciones, y también las leyes que trabajamos, una ley es para todas, pues no específicamente, con tan solamente la ley 348, incluso en la ley 348 hay un artículo, ¿no ve? El artículo 16, si no me equivoco, que también está referido a los hombres. Entonces es un proceso que realmente es importante mirarlo desde las estructuras, ¿no? En el cual se saca en el documento y en la tesis que sí se va a trabajar en el marco de la despatriarcalización. Entonces, importantes los temas, ¿no? Sí, de todas maneras quiero insistir que no se puede entender la despatriarcalización si no va ligada a las otras dos variables que para mí son fundamentales, la descolonización y el desneoliberalismo. O sea, son un trípode que tiene que funcionar. El momento en que solamente trabajes en el tema de la despatriarcalización, sin tomar en cuenta la base material de la economía, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener dificultades. No obstante que cuando se habla de patriarcado, estamos hablando de estas otras categorías también. Pero yo creo que es bueno hablar de los tres pilares, son tres conceptos claves para nosotros para poder entender las formas de opresión, las relaciones de dominación y las relaciones de poder. ¿No es cierto? Eso está en la propuesta del MAS, Sonia, está en tu propuesta. Sí, 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 eso está, ¿no? O sea, eso está claro. La propuesta que se diferencia de lo que fue el periodo de las luchas de las mujeres feministas, digamos, yo las llamo las feministas liberales, liberales, ¿no es cierto? Que tienen una visión solamente de lucha de mujeres, de derechos, etcétera, pero exclusivamente en el ámbito de la representación política. No importa la opresión capitalista, la opresión colonial, no importa. Lo importante es que haya mujeres en los espacios de representación. En cambio, el concepto de este nuevo Estado plurinacional donde te plantea la despatriarcalización, la descolonización y el desneoliberalismo es desmontar todas las formas de opresión de las relaciones de dominación que hay en el Estado. Entonces, es desmontar ese viejo Estado para el nuevo Estado plurinacional del vivir bien, son tres categorías absolutamente importantes. Uh-huh. Es un nuevo contexto en el que pasan estas elecciones, la despatriarcalización. Sí. ¿Van a votar las feministas, Julieta? ¿Cómo van a votar? si vamos a ir a las elecciones. Bueno, en estas, porque yo siempre tengo que decirlo públicamente, en todas las elecciones me he negado, ¿no? Porque he dicho, no, Soncera, pues ahí vas a votar tu voto, o sea, vas a votar tu voto. No, pero creo que hoy de lo que se trata es de apoyar el tiempo que necesitamos. Por eso yo voy a ir a concurrir a las urnas y voy a votar, ¿no? Y ya saben también por quién voy a votar. Aquí va a mi compañera. Eres de la circunscripción 8, Julieta. No, soy de la circunscripción 8, estoy molestando nomás. No, pero de lo que se trata es de darnos tiempo. Y lo que
menos nos quiere dar tiempo a la derecha, ¿no? O sea, la derecha siempre nos está usando, siempre nos está queriendo distraer con una cosa, con la otra cosa, para que no tengamos tiempo de pensar, para que no tengamos tiempo de reflexionar, para que no tengamos tiempo de profundizar, hasta de hacer un programa, ¿no? Entonces, las políticas inclusive de hambre te sacan de la tranquilidad o de la más o menos estabilidad que necesitas uh-huh. para construir eso que estaban diciendo, las utopías, los sueños. Entonces, por eso hay que ir a votar, por eso hay que ir a elegir, por quien quieran, ¿no? Por quien quieran ahorita. Pero hay ahí lo que tú estabas diciendo, hay una propuesta hoy, hay una propuesta para ir construyendo ese vivir bien, para que vayamos juntando cada una sus sueños, para que vayamos juntando cada una sus esperanzas, cada una sus deseos, pero también sus problemáticas y también sus desafíos y sus críticas que tenemos. Porque esto no es una taza de leche. No, para ¿quién nada. Ha dicho que es una taza de leche? No. No, pues no. No, aunque ejemplo, hay la leche sí. de Elías, pero bueno. Las la construcciones de compañera, son... tienes amorado. Sí, cuando tú hablabas, Adriana, baratito. Sí, a un pesito baratito, ¿no? La leche. Pero en el campo, pues ni siquiera un pesito, ¿no? Bebas y la vaca lo exprimes y tomas tu leche calientita sí. que es rico. Bueno, desde las organizaciones sociales hemos visto lo que decía la preocupación de Sonia. Primero tenemos que hablar del patriarcado para poder hablar de la despatriarcalización, de la descolonización. Las organizaciones sociales ya hemos trabajado, hemos visto, como al comienzo decía, a veces era difícil hasta pronunciar. Lo hemos trabajado en el marco de las en estas propuestas, incluso tenemos una tesis, ¿no? De la Alianza de Organizaciones de Mujeres, el tema de patriarcado, despatriarcalización, descolonización, ¿no? Y cuando decíamos también, ¿no? O se muere el capitalismo o se muere la madre tierra, ¿no? Entonces, desde ahí partimos de como tú dices, el desmontar. Entonces, esa alianza que hemos tenido con la parte ejecutiva, las asambleístas, ha sido pues importante con las organizaciones sociales. Yo en el día que vemos que sí, y de la misma manera se ha peleado 50-50, ahí tenemos pues también mujeres, ¿no? Que van a estar en decisiones de poder, en el legislativo tenemos las ministras, y bueno, pues tenemos que seguir construyendo esto, desmontar la estructura de la despatriarcalización, hablar en el marco de la descolonización. Es un proceso, pero ahí van a estar nuestras aliadas, que vamos a trabajar las organizaciones sociales y nuestras aliadas que sean pues no futuras senadoras, diputadas, que van a ir trabajando con las organizaciones sociales. Eso es el sueño que tú decías, Julieta, los sueños, los debates, esperanzas que tenemos, ¿no? ¿Qué futuro queremos para nuestras nietas? ¿Qué es lo que vamos a dejar para nuestras nietas? Entonces pues son estos sueños, porque siempre una madre dice, quiero lo mejor de mi hija, de mi hijo, quiero lo mejor para mis nietas, quiero dejar, ¿no? Y creo que esa lucha lo hemos hecho en esas reivindicaciones, hemos dado el todo por el todo. Hay las mujeres que hemos estado dentro del feminismo, las organizaciones, desde nosotras hemos dado, y creo que ese es un sueño más, que sí, realmente por los sueños tenemos que luchar para que se nos pueda cumplir, ¿no? Y ahí está una cosa tan, tan valiosa, que es el pelear, el pellizcarse, ¿no? Pellizcarse así, pucha, estamos viviendo en este tiempo. O sea, yo pensé honestamente, después del 21060, después del 85, había dicho, ah, la pistolita, así que ahora mis guaguas, ¿no? Así, mis guaguas de, no de mi útero, pero es mis guaguas de la comunidad, ¿no? Van a ver un nuevo proceso, se va a remontar esta derrota, porque fue una derrota, ¿no? Sí, el 21060. Sí, claro. Pero, diablos, qué rico, qué lindo pueblo que tenemos, que el 2000, 2001, 2002, 2003, vuelve a soplar, a pusañar desde abajo, y aquí este fuego revolucionario, que ahora realmente hay que pellizcarse. Qué lindo estar viviendo en este tiempo. Así qué lindo estar viviendo en este tiempo de proceso así de cambio. Así es, Julieta, qué lindo. Pero que haya hablas ese de nivel tus derechos, de ¿no? Porque son derechos que se tienen que cumplir. Uh-huh. Y cuando dices, por ejemplo, yo tengo 7 nietas, ¿no? Pues son pura mujer, sí, uh-huh. pero sí, ellas van a vivir todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay que pellizcarse, hay que saber que no es solamente sueño, que es realidad, pero que también es un sueño que se construye todos los días con las manos. Las elecciones están aquisito, así que después de eso, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Qué pasa con las candidatas? Con eso volvemos en el siguiente sector. Con la Soli, porque quería hablar y no lo hemos dejado. Eres Latina en New York.
Estamos hablando sobre las organizaciones sociales de mujeres, el proceso de cambio. Estamos con Amalia Coaquira, que es de las organizaciones sociales y además es feminista, y también con nuestra candidata, la candidata de la circunscripción 8, Sonia también. Brito, feminista también. Las elecciones son ahorita, pasado mañana, así que tenemos este último sector, compañeras, para exigir, desear suerte para todo lo que fuera necesario. No, pero te habíamos cortado, hermana, en esto, sí, ¿no? De los sueños, del pellizcarse, del estar viviendo en este tiempo. Estamos viviendo un momento maravilloso, siempre lo repito, una época extraordinaria donde somos protagonistas de la construcción de un nuevo Estado, del Estado plurinacional. Pasado mañana ya, muy cerquita están las elecciones, y yo quiero decirles a través de este medio, gracias al pueblo paseño, es impresionante el cariño de la gente. Es impresionante, yo te digo, la experiencia que en este momento me estoy llevando, estoy agotada porque hemos estado realmente trabajando muy duro, es cómo se nos acerca la gente con tanto amor, con tanta confianza, y ahí tú dices, pucha, no les puedo fallar, no puedo fallar a estos compañeros, a esta gente hermosa que ha confiado en nosotros. Son siempre los sectores más populares, los sectores más humildes que confían en este proceso de cambio, creen en este programa de los 12 puntos del MAS. Hemos estado haciendo un trabajo durísimo y hemos visto que sí hay aceptación de la gente, que la gente va a votar por este proceso, porque no quiere volver a pasado. Julieta, Diana, Amalia, no quieren volver al pasado, quieren construir. Cuando tú dices, pucha, me pellizco para entender que estoy viviendo un momento histórico, estamos viviendo un momento histórico. Organizaciones sociales, colectivos, movimientos populares, estamos construyendo un nuevo Estado, una nueva sociedad, una nueva alternativa al modelo neoliberal, al capitalismo. Y es eso, pues, un compromiso que nosotros nos agotadas, cansadas, pero felices, decimos, aseguramos una victoria para el próximo 12 de octubre. Yo creo que una de las cosas fundamentales de este proceso es que nos está permitiendo crear, ¿no? Porque antes éramos copiones de las recetas del Fondo Monetario Internacional, las recetas del Banco Mundial, las recetas de la ONU, las recetas de los tales, de los grandes consorcios de la cooperación internacional y las ONGs, que no estaban aquí, por supuesto, que eran internacionales, y que nos decían, las mujeres tienen que trabajar en esto, y tienen que cumplir estas políticas, tienen que hacer de esta manera. Y nosotros sí, ahí a obedecer, como si no pudiéramos pensar con nuestra cabeza, como si no pudiéramos pensar desde nuestras culturas, como si no pudiéramos pensar desde nuestras vidas, como si no pudiéramos pensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Y entonces hoy, cuando hay políticas económicas, cuando hay políticas sociales, cuando hay un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que también lo hemos creado, aquí se ha creado, el concepto de él, la despatriarcalización ligada al cuestionamiento del patriarcado como sistema de opresiones, lo estamos haciendo aquí. No se le ha ocurrido al Banco Mundial, no se le ha ocurrido al Fondo Monetario Internacional, ni a las neoliberales que estudiaron en Harvard, Lobaina, en todas las escuelas, inclusive la Escuela de las Américas, ¿no? Es un nuevo enfoque desde Bolivia para el mundo. Y estamos creando, o sea, nos estamos imaginando, estamos creando y lo estamos logrando. Sí. ¿No? O sea, esto que hayan ensamblado las computadoras, ya dirán, pero han ensamblado nomás. Pero por lo menos eso estamos haciendo. Por lo menos, ¿no? Imagínate lo que estamos haciendo, el Julieta. El Tupac Katari. No, o sea, ¿qué te hubieras imaginado la Bolivia de hoy? La Bolivia de hoy es, pues, una Bolivia que ha avanzado años, décadas. Por la fuerza de su pueblo. Por la fuerza de su pueblo. Por la energía de su pueblo, que sí tiene sus símbolos. Es importante. Que tiene sus símbolos, ¿no? De en todo el compañero lo que, Evo, no así vamos a quitar. Es, así es. De todo lo que ustedes dicen, lo importante, lo que tenemos que también y no olvidarnos es que de dónde viene el hermano presidente, ¿no? Desde abajo, desde ese sufrimiento, los primeros pasos de ganarse el tema de la confianza, cuando se presentan las primeras elecciones, cuando era tan solamente diputado, cuando le han expulsado del parlamento, todo ese proceso ha sido el acercamiento a las organizaciones sociales. Yo nunca me voy a olvidar, en la Montes teníamos la oficina de la Federación de Mercados de la Paz, y él vino a visitarnos, a invitarnos a participar. ¿Cuáles eran nuestras necesidades?
Entonces, así lo hemos conocido y así están las organizaciones sociales. Y creo que sí, ahora en las elecciones es importante pues esa confianza, ese proceso, eso que estamos tejiendo es la misma lana de color. Tenemos que terminarse el tejido. Estamos a medio caminar, tenemos que terminar nuestros sueños. Entonces, sí que es importante los primeros pasos que ha dado hermano presidente, los primeros pasos que han dado las organizaciones en tener un instrumento político, ¿no? Desde las organizaciones sociales. Y cómo hemos ido avanzando dentro del proceso, entonces eso se ha pues encajado nomás. Y en la sencillez que él habla, ¿no? ¿No? En las palabras técnicas, nuestro hermano presidente, ¿no? Entonces, también eso es, también es recuperar a los lugares que nunca han visto a un pueblo, a ver, del Chaco más profundo, que decía que estaba el hermano presidente, pero con qué emoción le miraban, ¿no? los del Chaco, sí, hombres y mujeres. Eso, entonces, eso es importante que continuemos con ese proceso. Pero donde lleguen, donde están los más necesitados. Ya, pero ¿no? Es importante que esta profundización, compañeras, y es importante ahí el mandato. Compañera Sonia y también las otras compañeras feministas, ¿no? Para eso decimos nuestras candidatas, nuestro apoyo, ¿no? Hay machismo. Hay machismo. Ay, o sea, ay, eso sí, no sí, podemos sí. taparlo y no podemos ser cómplices. Y nuestros hermanos, incluido el hermano presidente, tienen que ser autocríticos. Porque estamos viviendo en una cultura machista, hemos sido criadas y criados en una cultura machista. ¿Y desde dónde, hermanas? ¿Desde dónde va a cambiar eso? Cuando las mujeres, cuando nuestras asambleístas, cuando nuestras autoridades, con nuestras compañeras de las organizaciones sociales, no se callen, lo digan y le digan, no, hermano, vas a disculpar, pero estás hablando macanas, ¿no? O sea, sea diputado, sea ministro, sea viceministro, sea vicepresidente, sea presidente. O sea, es importante ahí nosotras pararnos firmes porque es nuestra comunidad, porque queremos que estos nuestros hermanos, nuestros compañeros sean constructores también del vivir bien. Claro. O sea, como la decía Sonia, de ¿no? desmontar el patriarcado, o sea, ¿no es cierto? Pasa por muchos, es un proceso largo. Somos todavía reflejo de lo anterior, de esas mentalidades patriarcales, machistas, etcétera, y todavía nuestra estructura tiene un resabio de esas cosas. Entonces, por supuesto que sí. Lo que sí yo te digo es que más allá de la anécdota de lo que dijo o no dijo el presidente, estamos hablando pues de un hombre, de la voluntad política, ¿no es cierto?, que tiene una profunda voluntad política de protección de derechos de las mujeres, de lanzarlas a las mujeres pues para que estén ocupando cargos importantes. Él es el principal defensor. Yo te digo, en el binomio nos sentimos representadas, de verdad, ¿no? Yo no creo que me decían hoy en una entrevista, ¿y por qué las mujeres no han peleado del MAS por ser tener una candidata? Yo le decía, porque yo creo que el binomio representa en este momento los derechos de las mujeres. Nunca como ahora se ha dado tantos derechos, tenemos un avance muy grande en el ámbito legislativo, tenemos leyes que protegen a las mujeres, tenemos paridad y alternancia que antes jamás se habían soñado las mujeres, pero obviamente tenemos un largo camino por recorrer desde la educación. No es un tema solo decirle a nuestros candidatos, es desde la educación, ¿qué tipo de educación tenemos? En la educación es importante incorporar estos otros valores del vivir bien, ¿no es cierto?, del respeto, de la tolerancia, del cuidado, de la protección a la madre tierra, pero es toda una transformación que tiene que venir desde abajo, desde la educación. ¿Qué es necesario hacer? Estamos en un proceso de cambio, eso es innegable. Hay elecciones este domingo 12 de octubre, y de esas elecciones depende este tiempo que decías, Julieta, un tiempo que se necesita para profundizar este proceso de cambio, y eso significa ir a votar en condiciones distintas, posiblemente en los límites de la democracia, pero también en la responsabilidad política e histórica que tenemos cada uno, cada una de nosotras, con este país y con la construcción de un mundo distinto. Así que para ir cerrando el programa, tenemos... Sí, yo quiero... Mire, que era lo que estábamos diciendo hace un momentito, ¿no? Me agarra el corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan simple. Yo sé qué pasa.
no será tranquila y miré después y vamos a ir chaleando a nuestra hermana que sea en buena hora, pues aquí a nuestra compañera que va a cumplir esos mandatos de las organizaciones cumplir sociales, los mandatos y también a las organizaciones sociales que claro. Nos queden calladitas, que exigan que hablen, ¿no? Que se cumpla, gracias, o sea, que sea en buena hora por la victoria, sí. Por la victoria siempre, por la victoria. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Despatriarcalización ya! Eres Latina, New York.